Cigales arrastra una pesada carga y es su vieja fama de zona de excelentes claretes, rosados, piel de cebolla, de cuerpo y notable frutosidad. La gente dice Cigales, clarete de Cigales. Y sin embargo, en Cigales es una de las zonas de Castilla y León donde se pueden elaborar mejores vinos tintos. Por varias razones. Primero, Cigales tiene una altitud media de 700 a 800 metros. Es decir, es de las zonas vitivinícolas más altas de España. Tiene un clima peculiar porque, por un lado, la influencia del río Pisuerga y, por otro lado, los vientos procedentes del Atlántico, que mitigan las extraordinarias o las extremas condiciones climáticas con mucho sol, mucho calor, pero luego un gran diferencial noche y día. Eso hace que, por ejemplo, tenga las temperaturas medias más bajas de toda Castilla y León. Suelos pedregosos, cascajosos, de lecho de río, en fin, y una variedad que es la Tempranillo, que allí se expresa con una finura poco habitual y desde luego en general superior a la de Ribera del Duero y más parecida a la zona de Rioja. Allí se han hecho grandes esfuerzos, ha habido bodegas que han elaborado vinos extraordinarios. Por ejemplo, el grupo Matarromera tiene Valde los Frailes, el mismo Telmo Rodríguez, Viña 105, Traslanzas, que elabora Anita Martín, bueno, y el grupo Barón de Ley, en el 2000, decidió apostar por Cigales, y lo hizo, claro, como es lógico, en ese poderosísimo grupo, a lo grande. Construyó una bodega espectacular, que es pues lo más visitable y lo más impresionante de Cigales. Se hizo con 65 hectáreas de viñedo, la mayoría viejo, con más de 60 y 70 años, y elaboró vinos que inmediatamente pues, alcanzaron una notable calidad. Sin embargo, no conseguía exprimir todo el potencial vitivinícola y enológico de sus viñedos. Y eso lo hace con el Reserva Museum a partir del año 2008-2009, donde da una pequeña vuelta de tuerca y finalmente sí consigue ya un vino a la altura de la inversión y la potencialidad de la bodega. Un vino de larga crianza, es un reserva con 24 meses de barrica de roble francés. Y inmediatamente lo primero que percibimos es cómo ese roble ha ennoblecido la expresión aromática frutal de frutas rojas, negras, maduras, sazonadas con especias, los tostados, en fin, todo lo que aporta la mejor tempranillo. Incluso yo diría que se percibe como un fondo de guijarro soleado, de ese terruño, de ese cascajo, que algunos llaman mineralidad de una manera poco rigurosa. Un vino muy sabroso, elegante, carnoso, con el gusto fresco, enriquecido por un final de boca que evoca el regaliz, y que demuestra cómo Cigales se merece más fama y mayor conocimiento.